Queridos compañeros gremiales de las diferentes asociaciones presentes, honorable diputada Tatiana Áñez, querido compañero luchador de la familia gremial defensora a nivel nacional, compañero Francisco Figueroa, alto ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores, gremiales, bienvenidos. Señoras y señores autoridades presentes, querido compañero Martínez, dirigente de las juntas vecinales, en realidad estamos de fiesta la familia gremial hoy. Aunque nos haya gustado las 18 asociaciones que tenemos, hacernos reventar este coliseo. Pero por motivos de los contagios del COVID-19, el COE nos autorizó solamente un mínimo de asistencia para que guardemos todos los protocolos de bioseguridad. Es por eso que solamente estamos 5 personas por la asociación. Quiero dar la bienvenida, señoras autoridades. Hoy es aniversario de nuestra federación, pero también la posesión del flamante directorio. Quiero aprovechar para felicitar también al ejecutivo profesor Franco Alejandro Kirchberger, que hoy está de cumpleaños. Un aplauso, por favor, para el ejecutivo. También quiero aprovechar para pedirle a nuestras autoridades que está la honorable diputada, que nos adquiere nuestra civil constitución. Una gran mayoría de los vecinos del distrito de la institución han votado para ella. Por eso ella está sentada en la propuesta de presentar. Ahora ella no es solamente diputada por el partido que ha representado, sino también es diputada por todos los vivientes. Y quiero pedirle, honorable diputada, que nos ayude a la familia gremial. Necesitamos un verdadero reordenamiento de nuestro distrito, de nuestra circunscripción. Un verdadero reordenamiento. Ya no podemos permitir que nuestras calles y avenidas estén invadidas, que el transporte sea un caos para nuestra ciudad. Entonces nos gustaría que usted también nos apoye a este movimiento que la familia gremial va a empezar a luchar por los intereses de todos los asociados. Porque también esa invasión de calles perjudica a todos los mercados, muchos mercados. Y nosotros tenemos una ciudad ordenada, porque yo creo que los vecinos tenemos los derechos porque pagamos impuestos, pagamos alumbrado público, pagamos basura. Con esto quiero terminar también, quiero decirles, señores socios, que su federación siempre va a estar al lado de ustedes, va a defender sus intereses. Y a las clubes que son las juntas vecinales, también queremos que ellos se unan a esta lucha de la Villa Primero de Mayo para hacer hoy una nueva familia y mucho desorden. Tenemos que empezar nuestra lucha por ahí. Coordinarse con las autoridades municipales, nuestra subalcaldesa, porque también ella está sentada para escuchar los problemas de todos nosotros. Tenemos que unirnos a la familia gremial, como también a las juntas vecinales, porque somos organizaciones que tenemos que defender también la Villa Primero de Mayo. Quiero saludar a la testera, a los representantes a nivel nacional de la federación, querido Machito, a nuestros representantes también del Oriente, a cada uno de ustedes, secretario de conflicto, a don Rodolfo, a don Alejandro Kirchner, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores. Primero quiero felicitarlos también hoy día en su
aniversario, doblemente, ¿no? Porque también es el cumpleaños del presidente. Felicitarlos también por su posesión que va a ser más adelante, y agradecerles sobre todo por este trabajo que ustedes vienen desarrollando por el crecimiento y el desarrollo de nuestro distrito. Quiero saludar también a nuestro presidente de AJUVE, Fernando Martínez, a su mesa directiva, a la comitiva y a cada uno de los mercados que están ahora presentes aquí. Agradecerles porque este es un momento importante, ¿no? Donde podemos reunirnos, donde podemos hacer conocer nuestras necesidades también como sector. Sin duda, como lo decía nuestro amigo Rodolfo, nosotros vamos a trabajar de la mano de su sector, apoyando, gestionando, fiscalizando y legislando, que son nuestras funciones, para poder hacer que su sector tenga los mayores beneficios posibles, para que su sector se pueda reordenar y se le den las verdaderas condiciones que ustedes como gremialistas merecen y que necesitan sobre todo. Agradecerles por ese apoyo que nos han dado, este apoyo que han dado a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, que ha consolidado de que hoy él sea nuestro gobernador del departamento de Santa Cruz, a través de la gobernación, a través de la asamblea, vamos a trabajar sin duda de la mano de nuestro gobernador para llegar con todos los proyectos que sean de beneficio, no solamente para su sector, sino también para toda la ciudadanía de la circunscripción 47. Invitarlos y hacerles conocer de que tenemos una plataforma ciudadana que es una oficina de la circunscripción 47, donde podemos nosotros recoger precisamente estas necesidades de todos los sectores. Invitarlos y abrirle las puertas a todos y cada uno de ustedes para que puedan ser parte de esa plataforma, que es un mecanismo que tenemos nosotros como diputados, donde podemos a través de ese espacio poder recibir a todos los sectores y poder trabajar de la mano de cada uno de ustedes. Está ubicada en la avenida Cumavi, a cuadra y media de la avenida 16 de Julio. Esa es una oficina de la Asamblea Legislativa Plurinacional y es un lugar donde nosotros los diputados desde ahí vamos a trabajar de la mano de todos los sectores. Le agradezco muchísimo y están todos invitados a ser parte de este trabajo que tenemos que desarrollar en beneficio de la comunidad, en beneficio del Distrito 7 y sobre todo en beneficio de su sector. Muchísimas gracias y felicidades una vez más. Los actos son públicos, ustedes ya los conocen.
que antes era para unos cuantos, pero gracias a las brigadas de oposición, esa ley se convierte para todos los que debían al Estado. No va a ponerse de pie, de tocarse los bolitos, los sombreritos, los que tuvieran. Y a ustedes, compañeros y compañeras, hacer la señal de la cruz, cual si no convenía a todos los compañeros de religión. Unas mujeres, por Dios, por la patria, por los santos de la gente, defender la y sagradamente las tareas que vos